Y vámonos, porque si vamos a llegar tarde a la escuela. Ay, me puse calcetas. Tengo mucho frío. Ok, vámonos. Espero que no pase mi autobús, porque yo tengo que agarrar hasta allá. Bueno, no es que me tengo que agarrar hasta la parada de allá, sino que tengo que pasar luego un autobús que es límite, que solamente se para ahí y ya no hay tantas paradas. Y luego en la otra parada donde llegamos primero, luego no se para ahí, se para hasta acá. Luego se me hace tarde que no vengo hasta acá. No. Ay, mis zapatos se llenaron de agua. Ay, no puede ser. De modo, es que tienen como que hoyitos. Estos tienen como hoyitos, entonces se les va a quedar. Ok. Thank you.
I take the train. The train? Oh my god. It's cute. Acabó
Además duraron como 2 meses. Y ese ya se le estaba cambiando de color sus hojitas. Ya llegamos. Súper rápido. Y mis zapatos se volvieron a mojar. Todos por dentro, mire. Bueno, no se ve, pero como son de ojitos, entra el agua. Vamos a llegar a cambiar. Espero que no se me apesten, porque si ven que luego con la lluvia se apestan. Llaves. ¿Dónde están mis llaves? Voy a tener que hablar a mi hermano. Porque no traigo llaves. ¿Apenas te levantaste? No veo ni mugrero. Ya me puse unas pantuflitas porque si sí hace frío. Aquí adentro se hace frío. No sé por qué aquí adentro se hace frío. Me subí con mi paraguas y no lo dejé. Tengo que bajar a dejarlo. Hacer un café porque... Bueno, el café ya está hecho. Pero yo voy a calentar uno porque tengo... las ganas. Este café es mexicano. Es natural. Ay, nos damos un cafecito, vamos a descansar un poquitito. Si no me conocen, mi nombre es Aurea, pero me dicen Auri. Y pues tengo 19 años, soy mexicana y vivo en los Estados Unidos. Vivo aquí aproximadamente hace 4 meses. Y pues quería compartirles un poquito de mí. Así que espero que disfruten los videos. Y pues que me puedan conocer más. Dale like.